El árbol que vamos a trabajar en esta ocasión se trata de un bog, un Buxus sempervirens. En primer lugar, retiramos todo el alambre, puesto que o se está iniciando a clavar o ha dejado de hacer efecto. Este alambre está presentando incisiones en la corteza de las ramas y esto no nos interesa, puesto que puede generar heridas, incluso afectar a la salud de la planta. En primer lugar, y utilizando el menor alambre posible, posicionamos aquellas pequeñas ramitas que se han desplazado un poquito y desdibujan la silueta de las masas de verde. Una vez que hemos hecho este tratamiento, a continuación lo que vamos a hacer es pinzar los brotes largos para redefinir esa silueta y posteriormente hacer un aclarado. Es una especie que suele vivir en zonas húmedas y sombrías, es el ambiente que más le gusta, y suele estar cubierto bajo otras especies de mayor envergadura. El árbol en cuestión lo adquirí por un precio bastante asequible y principalmente porque me llamó mucho la atención la primera curva que describe el tronco del mismo y me pareció muy interesante para poder iniciar la definición de lo que iba a ser el futuro cuerpo de este bonsái. Es una especie que se caracteriza principalmente por su bonita corteza de color blanquecino, que contrasta muy bien con unas hojas de un verde muy intenso, siempre y cuando la planta esté creciendo en el ambiente que más le gusta. Cuando estas plantas están fuera de su zona de confort, de este ambiente húmedo y sombrío, sus hojas no tienen ese brillo, no tienen esa intensidad y su verde es mucho más pálido e incluso tira al amarillo. A veces incluso tienen un cierto tono cobrizo en los márgenes de las mismas. Además de esa curva inicial que marcaba la posibilidad de un movimiento bastante interesante, había otro punto que llamó mi atención, que era la madera muerta que se había hecho naturalmente. Un sari ancho y muy natural, con bastante carácter. Este sari tiene incluso un bonito craquelado que se ha ido produciendo con el tiempo y que se debe simplemente a la acción de la naturaleza.
Tras la compra de este ejemplar, lo primero que se hizo fue vigorizarlo, fortalecerlo, para dar pie a la realización de los primeros trabajos. El objetivo para aquel material de partida fue el de dar continuidad a aquella curva tan interesante, dado que los ángulos eran muy pronunciados y daba pie a poder hacer un movimiento bastante serpenteante. Así que inicialmente se centró todo el esfuerzo en formar las partes que no existían y que faltaban para definir ese futuro cuerpo. En este caso teníamos el primer tramo de ese cuerpo y deberíamos construir la parte superior. Por eso, desde el inicio, el objetivo fue construir esa parte que faltaba. Pero al mismo tiempo se fueron formando las ramas bajas que partían de brotes existentes en el tramo inicial. Una vez definida la línea del tronco de pies a cabeza y posicionadas las ramas estructurales, se siguió un plan de cultivo para ir desarrollando las diferentes masas de verde del árbol. Actualmente, el árbol se encuentra en un punto en el cual casi la mayoría de sus ramas ya están definidas, especialmente las de la parte más baja, y en el cual las masas de verde de la parte superior están en un proceso de formación. Esto se debe a que la parte baja del cuerpo ya tenía el grosor, el calibre adecuado desde el inicio. Sin embargo, en la parte superior, primero hemos tenido que conseguir el grosor, el calibre adecuado en los tramos finales del cuerpo del árbol, y una vez conseguido ese objetivo, hemos empezado a posicionar aquellos brotes útiles para formar las ramas que necesitábamos en esa parte más alta. Una vez que esas masas de verde, las más maduras, se van compactando, se van llenando, se van densificando. Llega un punto en el cual no solo nos vale con pintar, sino que además lo que tenemos que hacer es un aclarado para que el aire y la luz puedan entrar en el interior de las masas de verde, de modo que podamos conseguir nueva brotación interior que nos va a permitir seguir compactando y densificando las masas de verde.